Cuando uno habla de autonomía, lo que menos pensaríamos es que, pues claro, pues nos saliera tan pinches caro. Pero bueno, con estos ministros que tenemos en la Suprema Corte, déjenme les digo que ni las tres estafas de Rosario Robles se comparan con lo que se han llevado. Hagan de cuenta más o menos así para hacer pues más o menos cuentas, que esto es como un robo hormiga, pero vestido de toga y con birrete. Así que señores, hoy hablemos de la justicia, ingesu. De la justicia limitada. Señores, miren, a pesar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación entró a este plan de austeridad y lo dieron a conocer en un proyecto que contempla pues la reducción al presupuesto del 2019, los magistrados no más no van a soltar esos sueldazos que, obvio, superan al del presidente y por un chingo. Obvio, señores, es obvio que pues aquí tenemos que decirles cómo están las cosas. En general, los magistrados recibieron un presupuesto por 5,635,107,000 pesotes, 441 así para redondearle. Esto paga sueldos, viajes, contrataciones, seguridad privada, actividades culturales, viáticos, pasajes, convenios, viajes, gastos protocolarios, congresos y obviamente la compra de vehículos. Con razón, yo decía, cuando cada que me decían es que en México compran muchísimos coches, son los que más compran coches. Y yo decía, pues es que ¿por qué? Si los mexicanos somos pobres, ¿cómo por qué estamos comprando coches? Pues claro, los compra el pinche gobierno. Eso sí se están gastando los coches, para que vean. Eso sí compran, pero de último modelo. Bueno, volviendo al tema. El ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, tiene una percepción anual de 6.938.000 pesos, de los cuales netos recibe ya 4.659.000. Sacando la escala, haciendo matemática simple, viene ganando un poco más de 388 mil pesos. Ahora, a eso súmele que el cargo dura prácticamente una eternidad, porque así como está el ministro presidente, tenemos a otros ministros como José Ramón Cosío, José Fernando Franco y Margarita Beatriz Luna, que forman parte de la Corte desde el 2009. Y sí, también llevan a sus casas poquito más de 388 mil pesotes mensuales. Ahora, antes de que ustedes y yo entremos en pánico, como les decía, pues los jueces fueron tan colaboradores, bondadosos, tan ahorrativos, que también le van a entrar al plan de austeridad. Ellos solamente van a reducir esos pequeños gastitos extras como seguridad privada, coches, galletitas, vestimenta, viajes, etcétera, para estar recibiendo al año 4.782.300.000 pesos y eso en el 2019, para el presupuesto del 2019. Y siendo realmente, pues aquí hablando bien como son, la pinche justicia que tenemos nos ha salido bastante caro y los jueces se siguen aferrando a esos sueldazos. Ahora, aquí no acaba todo, porque pues, si ustedes no lo sabían, hay un esquema de contrataciones en donde prácticamente si usted llega a la Suprema Corte, en vez de existir un organigrama, existe un árbol genealógico, ya que gran parte de los contratados pues, son familiares de algún juez o ministro, básicamente. Creo que dentro de los requisitos tienes que llevar tu prueba de ADN para entrar al sistema y a la familia judicial, porque pues si no eres familiar de alguno, creo que nada más no te reciben. Y esto también se los digo, porque de acuerdo a un reportaje, al menos el 51% de los jueces y magistrados han logrado que al menos uno de sus familiares trabaje en el mismo circuito judicial. Chéquenle. La hija del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia cobra 135 mil pesos mensuales y trabaja en el máximo tribunal. Y ustedes dirán, bueno, seguro es abogada. ¡Pues no! ¡No es abogada, es dentista! ¡Es técnico dental! Esto de las muelas del juicio, creo que se lo tomaron muy literal, pero muy literal. También la hija del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo trabaja en el Poder Judicial de la Federación y básicamente, pues esta es una práctica muy usual, como se podrán dar cuenta. De acuerdo con el reporte publicado en Aristegui, Daniela Pardo, la hija del magistrado que les acabo de mencionar,
pues se incorporó a la familia judicial en el 2011. Se convirtió en abogada hasta el 2014 y este año ya logró uno de los cargos más altos en la familia judicial, despachando ya en la misma sede que papi. Eso sí es ascender de puesto y no fregaderas. Así sí se ascienden de puestos. ¡Órale! Ahora, es muy importante que ustedes, mis queridos amigos, pues sepan que en realidad no es ayudar a la familia lo que motiva a los jueces y a los magistrados a meter a su familia dentro del sistema de la Suprema Corte, sino que existen prestaciones de la familia judicial que son pues muy jugosos, como gastos médicos mayores, prima quinquenal, aguinaldo, asignaciones adicionales, las que convierten de esta práctica en algo muy habitual. Esto que les estoy relatando no es más que un poco de lo mucho de lo que nuestros jueces están resguardando dentro del sistema de justicia. No es más que un poco de lo que vivimos los mexicanos día a día. No es más que una pequeña parte, una nimiedad de lo que nos cuesta la justicia en México. Sí, señores, porque algo nos tiene que quedar muy claros. Y es que nosotros los mexicanos no estamos pagando justicia para el ciudadano de a pie. Ese que sí la necesita, ese que roba y va a la cárcel y no puede salir, no. Nosotros pagamos para mantener a las familias de la alta, que por supuesto no nos dan ni tantita justicia. Ay, voy a estornudar. Sí, voy a estornudar. No.